Hola. Por aquí quitándonos el frío. Muy buen día, buen día. Estamos en el hemisferio sur, aquí desde Lima, Perú, y el frío está bueno. El invierno ha comenzado con ganas. El año pasado extrañamos al invierno. Buenos días, buenos días. A ver, mientras nos juntamos, otra saltadita. El salto de la cuerda, hay que estar caliente, los tobillos bien lubricados. Es muy bueno saltar cuerda. Esta es la calefacción infalible. Activan la cuerda de aquí. Fíjense. Solo se giran las muñecas. No se deben girar los brazos. No, aquí nomás. Muñecas. Y las piernas, flexionando al mínimo las rodillas sobre los talones. Piecito adelante y atrás. Eso. Buenísimo, buenísimo. Los ejercicios de cardio son lo mejor para activar el calor corporal, para quitar el frío. Mire, les comunico a las personas que viven en Lima y en el hemisferio sur, ahora que se viene el invierno, si no hacen ejercicio por las mañanas, van a sentir el frío en los huesos, van a sentir el frío en todo su cuerpo. Ya están advertidos, el invierno va a estar bien fuerte. Y lo mejor para quitarnos el frío, francamente, si usted hace ejercicio por la mañana, durante el día, siente mucho menos frío, el abrigo funciona mejor y se mantiene activado. Entonces hay que activarnos. La mejor hora para activarse, por la mañana, con el entrenamiento. ¿Ya? Vamos a hacer unos saltos más y vamos a iniciar una clase de entrenamiento físico. Ya, vamos acá. A ver, 20 saltos de cada uno. Los 8. Doble salto, vamos con el doble salto. Ahí me quedé. Buenísimo. Esto te calienta de una. Hay diferentes tipos de cuerda. Yo uso las clásicas antiguas convencionales. Ya se están utilizando un cable muy delgadito, que eso vuela, es muy práctico. Cualquiera de los sistemas, lo importante es que nos hace saltar. Ya, pero ya les digo, hay que saltar bien. El pie tiene un sistema de amortiguación extraordinario. La flaxia plantar funciona como un amortiguador para absorber el impacto. Cuando salten, no debe golpear los talones. Si golpean los talones, afecta los riñones, afecta el prolapso, afecta la columna. Si sabe saltar, mire, el salto del boxeador es un salto, lo voy a hacer sin cuerda, ahí nomás, mira. Ahí lo comienzan a entrenar. Saltando, levantando talones, y ahí despega, pero suave, mira. ¿Ve?
Ahí estoy despegando, pero casi no se ve. Ahí. Eso. Casi no se siente. Se cae en la punta del pie. Y los talones, la pantorrilla sirve de amortiguación. Y la flexia a plantar también. Y ahí va. Sin cuerda, también se puede. También se puede sin cuerda. Abriendo y cerrando las piernas. Atrás y adelante. Y la clave, la respiración. La técnica respiratoria es la clave con los ejercicios de resistencia. Con los ejercicios en el que hay que hacer un esfuerzo constante. Correr, saltar. Todo esto tiene que tener una buena sincronización de respiración. Iniciamos la clase activando la respiración y vamos a hacer hoy un poco de cardio, ¿ya? Vamos a hacer un poco de cardio para quitarnos el frío. Ejercicios para quitarnos el frío y comenzamos desde suave, activamos la respiración aquí. Palmas sobre los muslos, inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Nos inclinamos. Para exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. La respiración debe ser muy profunda y la recuperación muscular es inmediata. Si usted se cansa con el ejercicio y hace una buena respiración, con tres respiraciones ya debe estar totalmente recuperado y listo para la siguiente ronda de ejercicios. ¿Ya? Buena respiración. Vamos a enseñar otra técnica para poder hacer la inhalación diafragmática. Utilizar este extraordinario músculo de la parte inferior del pulmón para poder llenar toda la capacidad torácica. Recuerden, el oxígeno es el principal combustible para las células. Y vamos aquí. La práctica para activar el diafragma es sencilla. Solo tiene que exhalar. Exhalar, ese es el arte. Vamos a hacer sin movimiento de brazos, exhalar. Siga exhalando. Desocupe completamente el pulmón. Y ahí se activa el diafragma. Volvemos a hacerla. Exhalar. Completar la exhalación. Sigue exhalando. Parece que ya terminó, pero hay aire. Y ahí, inhala. Ese músculo que se siente cuando se hace esta práctica es el famoso diafragma que pocas personas utilizan correctamente al respirar. Sin embargo, es la clave. Por ejemplo, si usted quiere poder tener, está hablando y habla con el diafragma, no se cansa su garganta. Si usted no utiliza este extraordinario músculo, se cansa muy rápido y se daña las cuerdas vocales. Pero si nosotros
Le voy a hacer una demostración, ya. Yo inhalo. En forma normal, no necesito hacer una... No. Inhalo en forma normal, lleno bien el pulmón. Y mira, estoy comenzando a hablar y puedo hablar un buen rato sin necesidad de hacer una inhalación intermedia porque tengo suficiente fuerza y aire en los pulmones. Entonces el diafragma sigue y sigue y sigue y sigue regulando la salida del aire. Y ahí sí vuelvo a inhalar. Si yo no hiciese la respiración diafragmática, obviamente me cansaría muy rápido y tendría que hacer un super esfuerzo en mis cuerdas vocales. Lastima y daña la garganta el hecho de no saber respirar correctamente utilizando el diafragma. Respirar así normal, pues casi todo el mundo respira, pero respira a veces por la boca, por la nariz, como sea, caóticamente. Pero hay que aprender la respiración diafragmática y especialmente para esto, para entrenar. Listo. Ahora sí, comenzamos. Como nuestra clase va a ser de cardio, ¿ya? De cardio, es decir, vamos a hacer ejercicios activos. Entonces, vamos a calentar nuestros talones en esta posición. Es un calentamiento, lo hemos hecho muchas veces, pero lo vamos a seguir haciendo. Es ahí, suben y bajan los talones. Este ejercicio es extraordinario. El mejor ejercicio para ayudarnos a no tener insuficiencia cardíaca. Activar los músculos de las pantorrillas, que son bombas. Son bombas de elevación sanguínea. Y ahí, caminando un poquito más rápido, levantando y bajando talones, con el brazo contrario. Hacemos la coordinación de brazo contrario. Rodilla izquierda, palma derecha. Rodilla derecha, palma izquierda, y vamos ahí. Mire, usted hace 15 minutos de este ejercicio y le ayuda a su corazón todo el día. Y ahí, un poquito más rápido. Como si estuviésemos corriendo. Ya sabe, brazo contrario. Levantamos un poquito, despegamos los pies, ahí despegamos los pies. Flexionamos un poco más la rodilla y se despegan los pies. Ya sabe, sin golpear talones al bajar sobre la punta del pie. Braceando como si estuviésemos corriendo. Columna derecha. Y aquí vamos a pegarle el ritmo respiratorio. Cuatro pasos al inhalar y cuatro pasos para exhalar. Ahí. Cuatro pasos inhalando, cuatro pasos exhalando. Un poquito más rápido, va. Ejercicios para quitarse el frío. Está esperando que su hermano se duche. Aquí, ahí en la entradita puede estar haciendo el calentamiento. Y aquí, miren, pierna atrás, avanza la rodilla izquierda con el brazo derecho y regresa. Vamos. Vamos con 15.
Cambio. Con rodilla contraria. Elevando bien la rodilla. Muy bien. En este movimiento le vamos a poner un poco de aceleración. Ya. Brazo y pierna contraria. Y ahí va. Iniciamos suave. Vamos a ir acelerando, ¿ya? Ejercicios para quitarse el frío. Un poquito más rápido. Más rápido. Cambio. Lo mismo. Rodilla con brazo contrario. Y vamos. Más rápido. Más rápido. Volvemos a activar la flexia plantar, el amortiguador que protege la columna y los riñones. Ahí. Este es el amortiguador. Y vamos aquí. Paso atrás. Cae en la punta del pie, hace el resorte y impulsa adelante. Y cae adelante, lo mismo, funciona la flexia plantar, amortigua el movimiento, impulsa atrás. Y vamos, atrás y adelante. Eso. 20 de estos y se acabó el frío. Dale, dale, dale. Gracias. Dale, dale. Listo. Ahora sí, 20. Ahí, atrás y adelante. Vamos a hacer 30. Pero el braceo. Ahí. Como si estuviésemos corriendo. Una. Paso largo, atrás y adelante. Cambio, lo mismo, atrás y adelante, va, con el braceo. Muy bien, relax. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Volvemos a inhalar.
Ya hicimos la recuperación muscular. Ahora, vamos a hacer otro también de cardio, ¿ya? Vamos a hacer otro de cardio. Para que no moleste la cuerda. Listo. A un lado y al otro. A un lado y al otro. A un lado y al otro. Con este ejercicio también se quita el frío. Mira. Cambio, 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 cambio. Eso. Así. Y vamos. Uno, dos. Ya sabes, sin golpear los talones. Más extremo. Levantando bien los talones al centro. Está bueno. Está bueno, está bueno. Muy buen día, muy buenos días para todos. Buenos días. Por acá repasando los ejercicios que quitan el frío. Y vamos con el ejercicio del pingüino. Frío, grado extremo. Vamos con los ejercicios del pingüino. Muy buenos días. Buenos días, Gladys. Aquí estamos desde el hemisferio sur. Muy buenos días, buenos días. Buenos días, Magdita, buenos días. Buenos días a Mariac, nuestros amigos. Ya los conocemos muchísimas veces, hemos estado por acá. Y acá, vamos a ir con un ejercicio distinto. Este son los ejercicios del pingüino. Ahí. Pies unidos, pies unidos. A los lados. Atrás, adelante. A muchas personas les gusta activar la cintura, ¿no? Esa división biológica extraordinaria. Muy buenos días. También para aquí, buenos días, Techi, un gustazo. Mire, la cintura, ¿cómo hacer ejercicios para cintura saltando? Aquí va. Es una pequeña coordinación que tienen que hacer. Ahí estamos. Y miren, ¿eh? De la cadera hacia arriba, quietos. De la cintura, de la cintura hacia arriba, quietos. De la cintura hacia abajo se hace el giro. Ahí está, mira. Gira, de la cintura hacia abajo. Los pies van girando. Mira, mira la cadera. Mira los pies. Y ahí vamos, rotación, rotación de las lumbares y giro de la cadera, más el ángulo, ampliamos el ángulo de giro. Ahí, agarra, agarra, lento, va, girando, cambiando. Que quieren activar la cintura para el invierno, ahí está. Relax, una pausa ahí. Tomamos aire y seguimos. Ya saben, no hay que golpear los talones. Hay que aprender a saltar sin golpear talones sobre la parte delantera del pie. Ya, ahí está la amortiguación. Y vamos con otra vuelta de este mismo.
saltos para activar la cintura. Ahí va. Mira. No, que es muy fácil. Un poquito más de ritmos también se le puede dar. Cuando siente un olorcito a llanta quemada, es que vamos por buen camino. Más velocidad. Relax. Relax. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días para todos. Se vino el invierno. Se vino el invierno con todo. Excelente. Eso es parte de la geología. Todo va cambiando. Pasan los inviernos y los veranos. Listo, vamos con otro movimiento. Como estamos haciendo ejercicios para quitar el frío y de pronto nos vamos agitando, y eso está muy bien porque ahí le estamos dando fuerza al corazón, que es un músculo que se está ejercitando mientras nosotros estamos haciendo los saltos. El corazón se está fortaleciendo, es la primera causa de muerte en el mundo, problemas cardíacos, pero el corazón es un músculo y se puede entrenar. Lo estamos entrenando. Pero vamos un poco a combinarlo con una herramienta formidable. Uno de los grandes inventos de la humanidad. La pesa. Extraordinaria. No la inventaron los griegos. También lo tenían los chinos. Los vikingos. Han trabajado con la pesa. La pesa es formidable, porque la pesa activa la fuerza muscular. La fuerza es un atributo extraordinario, también quita el frío. Y vamos con un ejercicio mientras estamos hablando. Vamos aquí. Suben y bajan, palmas hacia arriba para activar el bíceps. Ahí. Y entonces les contaba, la pesa es formidable porque no hay mejor forma para mineralizar los huesos, es decir, para que los huesos se vuelvan más fuertes, que las pesas. Es la mejor forma. Quiere tener unos huesos fuertes, quiere evitar la osteopenia, quiere revertir la osteoporosis, necesita unas mancuernas a su talla y medida. No todas las personas necesitan el mismo peso. Algunas personas van a necesitar arrancar con medio kilo, o sea, una botella de agua. Pero acá lo estamos haciendo con un kilo, que es una medida muy, muy estándar. Toda persona le recomiendo que si no se ha regalado y si no le han regalado unas mancuernas, regáleselas usted mismo y tenga sus mancuernas de un kilogramo para poder activar sus músculos. El músculo es una batería de energía y cuando están activados, entonces producen mayor cantidad de ATP, adenosina. La energía que nos mantiene activos durante el día. El adenosín trifosfato. Ahí va. Este es el ejercicio para la parte frontal del bíceps. Como estamos haciendo con peso de un kilogramo, bueno, lo mínimo serían unas 15, recomendado unas 20, para las personas que tienen práctica unas 30 o 50. Con bajo peso, muchas repeticiones, es la fórmula para la tonificación muscular. Bajo peso, muchas repeticiones. Tonificación. Para subir peso son pocas repeticiones con mayor cantidad de peso. Tiene que haber calentado mucho más. Ya, entonces estamos acá con las mancuerdas de un kilogramo para tonificar brazos. Y ahora, los hombros. A la altura de los hombros. Estiramiento. Mire, tengo las pesas hacia el frente, ¿ah? Y vamos, vamos a ir con 30.
sin peso también se puede. Cuando estás recién iniciando, 30 sin peso se siente. Y si no la siente, haga 50. Veintinueve, treinta. Tríceps, los murciélagos, los famosos murciélagos, que a veces se cuelgan en los brazos. Aquí, flexionamos, estirando bien los brazos arriba, flexionamos los codos, levantándolos, y extensionamos codos y vamos con 30. Si lo que hace es menos, tranquilo, haga a su medida. Y 30, relax. Eso se llama un circuito de ejercicios. Hemos hecho 3 ejercicios en serie. Gracias, muy buenos días. Mira, hemos hecho 3 ejercicios en serie. Entonces, 30 de cada uno, ¿ya? Bíceps, hombro, tríceps. Pero el tríceps son 3 músculos. El bíceps obviamente son 2. Entonces ahora vamos a activar el braquial. Este es el bíceps frontal y este es el bíceps braquial. Cuando estoy con la palma hacia arriba, activo el frontal, pero si pongo la palma hacia abajo, activo el tríceps braquial. ¿Ya? Y vamos aquí. Ahora con la palma hacia abajo, otros 30. Y ya se fue el frío. Ahí. Si lo quiere hacer, si de pronto dice, no, muy aburrido de mis piernas, levanto un poquito los talones y manteniendo los talones levantados, hacemos el ejercicio y aprovechamos para activar las pantorrillas. Yo lo estoy haciendo con los talones levantados aquí para activar mis pantorrillas. Hacer ejercicio con pesa no significa exactamente levantar todo el peso que puede levantar. Al contrario, si levanta todo el peso que puede levantar, lo que va a hacer es lesionarse. Ahora, con las palmas hacia el frente, para activar el deltoides. El deltoides es un delta muscular que tiene varios músculos, ¿ya? Y es los músculos de los hombros. Entonces, con las palmas hacia el frente, levantamos los brazos y los bajamos hasta la altura de los hombros. Y vamos, seguimos. Ya voy a activar también mis pantorrillas levantando talones en cada movimiento. Cuando se hace el ejercicio con poco peso, se ayuda a fortalecer mejor la musculatura profunda. Entonces, cuando ya cargue más peso, no se va a lesionar con facilidad. Hay que trabajar también el ejercicio con poco peso, pero muchas repeticiones para que los músculos adquieran mayor resistencia. Ha ha ha!
¡Qué delicia! Ya estamos en verano. Mira. Ahí, este es. Con este se trabaja los deltoides. Y cuando los deltoides, estos músculos, están fuertes, su manguito rotador, la articulación del hombro, no se lesiona con facilidad. Cuando no se entrenan los deltoides, entonces, ante cualquier tirón, mal movimiento, entonces los ligamentos y los músculos internos del manguito rotador, ¡ta!, se lesionan, ¿ya? Y las lesiones en los ligamentos y en los músculos duran muchísimo tiempo para poder recuperarse, y si no se hacen terapia, peor. Bien, entonces vamos aquí con otro movimiento para activar también el deltoides. Miren, estamos aquí y vamos, palma hacia atrás. Tenemos los dorsos de las manos hacia adelante. Siga. Fíjese. Muy buen día. Ya tenemos los dorsos de las manos hacia adelante. Y en esta posición vamos a levantar los brazos hacia los lados. Y estamos trabajando el deltoides externo. Ahí. Ya sabe, mantener los dorsos de las manos hacia el frente. Relax. Muy bien. Vamos a los tríceps nuevamente. Hemos hecho el primer movimiento de ejercicio de tríceps, que es con la pesa hacia el frente. Ahora vamos a hacerlo con la pesa, ya no en esta forma, sino la palma directa hacia el frente. O sea, no vamos a tener en línea la pesa, sino en esta forma, ¿ya? Entonces, estiramos los brazos y al flexionar hacemos un giro para que bajen las pesas y las llevamos bien hacia atrás, los codos bien levantados, y de regreso las palmas nuevamente hacia el frente. Para trabajar son tríceps, son tres músculos. Y aquí vamos a trabajar otro de los músculos del tríceps, el músculo externo del tríceps, y va. Dos, tres, vamos. Vamos con 30. Un kilo se presta para una buena cantidad de repeticiones. Y de esta forma estamos tonificando y no subiendo el volumen. Muchas, especialmente amigas, no quieren subir el volumen porque no se quieren ver musculosas. Pues está muy bien. Pero con esto se hace la tonificación. Muy bien, ya hemos activado el otro ángulo del tríceps, pero nos falta uno, hemos trabajado ángulo interno, pero nos falta activar el ángulo externo. Para activar el ángulo externo del tríceps, lo que tenemos que hacer es ubicar los dorsos de las palmas, los dorsos de las manos hacia el frente, aquí.
y ahí hacer la flexión de codos y el estiramiento de codos. Entonces se activa especialmente este sector del tríceps, el externo. Y vamos. Muy bien, muy bien. Pocas personas saben cómo activar los pectorales desde una posición vertical. Normalmente se utiliza el press de banco para poder hacer la activación de los pectorales. Bien, les vamos a enseñar a activar el pectoral desde la posición vertical. ¿Ya? Y vamos a hacer activación del pectoral superior y del pectoral inferior, ambos desde esta posición. Comenzamos, ¿ah? Primer ejercicio para pectoral. Inicia la palma en el muslo y luego pasa encima del trapecio. Es decir, tenemos que girar el brazo. Al levantar el brazo y llevarlo al trapecio, hacemos la activación del pectoral inmediatamente, ¿ya? Entonces vamos con esto, comenzamos. Pero lo vamos a hacer alternado, es decir, un lado y también el otro. Un lado y el otro. Y comenzamos. Vamos. Obviamente, no está de más decir que la activación del pectoral es la que ayuda a formar el pectoral en el hombre. Exactamente, excelente, uno de los músculos más estéticos. Estéticos, será por eso es que son estéticos, pero sí, son los de los más estéticos en el hombre, pero en la mujer especialmente interesantísimos. ¿Por qué? Porque son los músculos que evita que los senos se pierdan su tonificación, pierdan su forma. Entonces, con estos ejercicios es que se activa para que los senos tengan buena forma. Son varios ejercicios, hay muchos en realidad. Las muchas partes del músculo hacen que, por ejemplo, el sistema de articulación humano ayuda a que haya muchísimos ejercicios. Matemáticamente son muchísimas las combinaciones que se pueden hacer con el sistema de articulaciones que tenemos. Llevándolo no a tocar aquí, también activa aquí, pero ya les digo, encima del trapecio, ahí se da la activación completa del pectoral. Y mira, prácticamente estamos usando solamente unas mancuernas de 1 kilogramo. ¿Cuál es la ventaja de entrenar con mancuernas de 1 kilogramo? Que se las puede llevar en el bolso a donde vaya, ¿sí? Y allá puede hacer los ejercicios, pero sus discos de 25 kilos no se los va a poder llevar tan fácil. Bueno, acá sí le perdí la cuenta. Vamos a ir al ojímetro. Dejémoslo por ahí.
Bueno, ese es un ejercicio para pectorales. Obviamente, en esta forma, por eso se llaman ejercicios funcionales. ¿Por qué? Porque mueven grupos musculares y no como en un gimnasio que tratan de mover solo un músculo. O sea, el gimnasio se direcciona para que usted trabaje músculo por músculo y las máquinas están predispuestas para que las otras partes de su cuerpo descansen mientras usted activa un músculo. ¿Ya? Por eso es que es en una silla, por eso es que es acostado en un banco. En cambio, cuando nosotros, los que hacemos el ejercicio funcional, activamos todo. Por ejemplo, ¿ya? Les voy a enseñar, como estamos haciendo ejercicios para quitarse el frío, les voy a enseñar un ejercicio para bíceps, hombro, tríceps y pierna. O sea, agrupa toda una cadena muscular, un solo ejercicio. Entonces vamos aquí, y estoy trabajando con una pesa de 1 kilogramo, que es algo bien poquito. Claro que se puede trabajar con 4, se puede trabajar con 6, se puede trabajar con 8, pero bien caliente. Inicie siempre con 1 kilogramo para que sus músculos, su articulación se lubrique y sus músculos también se activen. ¿Ya? Hay muchos lubricantes internos a nivel articular, como el líquido sinovial, pero también hay otros lubricantes que se necesitan a nivel muscular. Entonces vamos aquí con este ejercicio. Se baja. Mire, estoy con las piernas separadas, se baja y se hace la flexión de la pierna. Activación del bíceps, del hombro y del tríceps. Y el otro. Ahí vamos. Estamos trabajando todas las extremidades. Ya. ¿Quiere trabajar las dos a la vez? Obviamente que también se puede. Solo que haciéndolo de uno en uno, también trabajamos la coordinación. Un poquito más fuerte, vamos con 10, un poquito más fuerte. Levanta los talones. Y manteniendo los talones levantados todo el tiempo, hacemos el ejercicio anterior. Muy bien, hemos hecho una tonificación muy general y prácticamente hemos trabajado pectorales, nos hace falta, no hemos trabajado abdomen, tampoco hemos trabajado la espalda, ¿ya? Que son claves que también se pueden hacer con las pesas, por supuesto, hacer ejercicio
de piernas. Por supuesto, hay varios. Mire, ejercicios para el frío. Quiero estar haciendo algo tranquilo, no quiero moverme tanto, ¿sí? Ya. Les voy a enseñar un ejercicio de piernas que no tiene que hacer mucho movimiento. Al contrario, el ejercicio es quedarse bastante quietos. O sea, ejercicios quietos. ¡Qué maravilla! Por fin. Por fin, ejercicio sin tener que moverse. Y ahí está. Vamos a enseñar el ejercicio quieto. Miren. Aquí, vamos, pierna atrás, se flexionan las rodillas, baja, 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 y ahí, sube un poquito y baja un poquito, si es que quiere, y si no se queda quieto abajo, vamos, sin apoyar las rodillas en el suelo, por supuesto, ahí vamos, vamos con 12, 1, 2, 3, 4, sin estirar completamente las rodillas. 6, 7, 8, 9, 10. Cuanto más bajen, mejor. 11, 12. Cambio. Una sola flexión. Lo demás casi quieto. También se puede quieto. Este lo vamos a hacer quietos, ¿ya? Bajamos, bajamos, bajamos. Ambas flexiones, ambas. Y ahí, quietitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arriba. Muy bien. Ahora, para activar la pierna a pedido del público. Para activar la pierna vamos a hacer la silla. Pero para que los brazos no se aburran, palmas a la altura de los hombros con la pesa de un kilo. Y ahí, también es quieto, aproveche para ver televisión. Aquí, flexionen las rodillas. Y ahí, sube un poquito, 5 grados, vamos a trabajar. Pero 10 grados, 10 grados, ahí. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, arriba. Muy bien. Excelente. Vamos a bajar un poquito más y también a manejar los 10 grados. Es decir, vamos a primero lograr los 90 grados de rodilla y cadera. Nos vamos a bajar como si estuviésemos sentados en una silla. Aquí. Flexiona, flexiona, flexiona hasta ahí. Palmas a la altura de los hombros y sube y baja un poquito. Va. Una. 2, 3, 4, 5, vamos, ejercicio para quitarse el frío, y 12, la tercera serie, vamos a bajar un poquito más abajo del nivel de la cadera. Y vamos a subir solo hasta el nivel de la cadera. Es decir, hemos iniciado al nivel de la cadera y subido un poco. Ahora vamos a bajar y llegar solo hasta el nivel, perdón, al nivel de la rodilla. ¿Ya? Mejor dicho acá. Bajamos más y regresamos hasta el nivel que la pierna quede paralela al piso. Bajamos más y aquí. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno.
Ahí hemos activado un poco las piernas. Dice, un abrazo. Excelente, bueno, excelente, excelente. Muy amable. Miren, hemos trabajado pierna, hemos trabajado diferentes ángulos y voy a terminar esta clase con la espalda. La fortaleza de la espalda es una de las más importantes. La columna es lo máximo, ¿ya? Si quiere estar saludable de todo su cuerpo, muy buenos días. Me encantó, nos dicen por aquí. Buenísimo, buenísimo. Felipa, excelente. Felipe Aguilar, buenísimo. Miren, si quieren estar bien de su salud, tienen que tener su sistema nervioso central excelente. Y para tener un sistema nervioso central excelente, su columna debe estar bien alineada. Y para que su columna esté alineada, sus músculos, las cadenas musculares que sostienen su espalda, tienen que estar firmes. Y vamos con el ejercicio, ¿ya? Son 3 ejercicios, cada uno le vamos a hacer 10, en total 40, porque al final lo vamos a hacer sostenido. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Con estos, por muy chueca que esté la columna, se va a enderezar. ¿Ya? Con este ejercicio, mejor dicho, este es el ejercicio de enderezado, planchado y alineado de chasis. Este es el ejercicio del planchado, alineado y de enderezado del chasis. Con esto va a salir súper bien. ¿Manejar bici es bueno? Claro, manejar bici es bueno. Por ahí está mi bici, miren. Por ahí me espera la nave. ¡Tararán! Ahí está mi nave esperándome. ¿Sí? Por supuesto, manejar bici es extraordinariamente importante. Y además es el transporte del futuro. ¿Sí? 200 años de bicicleta. Cumplimos en el 2018, o sea que ya llevamos 206. Listo.